Moltes gràcies, secretari. Ara ens toca la fase d'inspiració. I per inspirar-nos tenim a un expert en gestió del canvi, precisament dels espais de treball. En tots vosaltres, Guzmán de Llarza, que ens explicarà la seva visió i que segur que ens ajuda en aquesta experiència que estem a punt d'afrontar. Gràcies. Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días, gracias por haberme invitado y sobre todo gracias por venir. Es francamente impresionante tener a tanta gente enfrente. No estoy muy acostumbrado en procesos de gestión del cambio a tener a 200 personas delante, con lo cual gracias de verdad por vuestro compromiso. La idea es que durante los próximos 30 minutos os cuente efectivamente qué son esas nuevas formas de trabajo y por qué estamos aquí hoy y de qué va el nuevo edificio al que os vais a mudar. Como me han presentado, mi nombre es Guzmán de Llarza, yo soy arquitecto, en realidad soy doctor arquitecto y dirijo un equipo de consultoría de trabajo en una consultora internacional que se llama JLL, Jones Lang LaSalle. Tenemos presencia en 80 países, aquí en Cataluña llevamos más de 25 años y estamos ayudando a empresas, tanto privadas como públicas, a evolucionar en sus formas de trabajo. Entonces, la idea es que durante estos próximos 30 minutos os cuente cuál fue el resultado del estudio que estuvimos haciendo aquí en el año 2017, que de hecho es la semilla, el origen del edificio que vosotros vais a habitar, a utilizar dentro de unos meses. Os contaré cuáles son esos principios fundamentales, cuáles son las tres patas que definen un espacio de trabajo más allá de la arquitectura. Hablaremos de tecnología y, sobre todo, hablaremos de cultura organizativa y explicaros por qué esto está funcionando, cuáles son los resultados que hemos medido, que hemos estudiado en otras empresas y, sobre todo, daros algunos consejos. Por supuesto, esto es una charla de media hora, pero sí que podemos avanzar o podemos daros algunas ideas de cómo se están gestionando equipos dentro de esta estructura de ABW, que es un anglicismo con el que denominamos los espacios de trabajo basados en la actividad, los espacios de trabajo flexibles, donde la gente realiza sus tareas en los espacios más adecuados para ello. Y finalmente, pues apuntaremos con esas cuestiones que tienen que ver con las razones del cambio, por qué esto es positivo. De manera que, para empezar, lo que quería es, bueno, referirme a este trabajo que nosotros hicimos en el año 2017, hace ya 2 años y medio. Fuimos adjudicatarios de un concurso público que nos permitió estar trabajando durante más de 6 meses aquí en Barcelona con 1.200 puestos de trabajo. Estuvimos 6 meses trabajando mano a mano con muchos de vosotros. Reconozco algunas caras de las jornadas que organizamos. Analizamos, como digo, 1.200 puestos de trabajo en 5 edificios y fuimos definiendo una estrategia de espacio de trabajo que sentase las bases para el proyecto arquitectónico que ahora vais a ocupar dentro de unos meses. Con lo cual, la idea es, la oportunidad que yo tengo ahora es venir 2 años después y poderos contar cómo ha evolucionado todo este proceso y cómo esa estrategia, esos principios, esas ideas finalmente han sido construidas en un edificio que también tuve la suerte de visitar hace muy poco y para mi gran satisfacción, pues creo que la inmensa mayoría de las recomendaciones que nosotros construimos con vosotros, porque fue un proceso de codiseño, si alguno de vosotros asistió a las jornadas, recordaréis que trabajamos con cientos de embajadores del cambio, hicimos sesiones de trabajo similares a las que vais a hacer hoy aquí, tratamos de entender cómo trabajabais hoy y sobre todo cómo ibais a trabajar en el futuro y nos disteis un montón de ideas que nosotros recogimos en este documento, con lo cual es una satisfacción muy grande ver cómo todo aquel trabajo que se hizo hace ya casi 2 años y medio finalmente se ha cristalizado de una manera muy tangible y de una manera fidedigna en el espacio que vais a habitar. Estos son documentos del entregable que nosotros presentamos al equipo de patrimonio hace 2 años y medio, donde empezábamos con esto, con los principios fundamentales, que nos parece muy importante porque son, como su nombre indica, pues el fundamento de cualquier estrategia de espacio de trabajo. Esto no son, digamos, unas tendencias de corta y pega que lo hacen las tecnológicas, que lo hace Google, sino que lo que queremos es sentar las bases de un espacio común, de un espacio colectivo. Y llegamos a esta conclusión. Como digo, esto fue fruto de todas las jornadas de trabajo que nosotros hicimos con muchos de vosotros, ¿no? Y me parece que son todo términos en los que deberíamos estar de acuerdo, porque representan lo mejor del ser humano, representan lo mejor de un equipo de trabajo haciendo y trabajando por el bien común, que es en el fondo lo que hace la administración pública. Hablamos de salud y bienestar, es decir, queremos plantear un diseño activo. Esto me parece que es una palabra importante, el diseño que fomente la movilidad de los empleados, que acabe con el sedentarismo.
uno de los grandes problemas de los espacios de trabajo es la cantidad de horas que pasamos sentados enfrente del ordenador. Y eso tiene una repercusión muy clara en la salud de los empleados. Por lo tanto, el mandato que vosotros nos disteis es hacer un espacio saludable, un espacio que fomentase el bienestar y el movimiento de los empleados. Y nosotros, en muchos casos, estamos incluso midiendo la cantidad de calorías que se pierden en un espacio u otro. Porque hay algunos espacios que fomentan la movilidad, el levantarse, el moverse, y otros espacios que no lo hacen. Por supuesto, también hablaremos de la inclusión de elementos naturales, de elementos como plantas, como vegetación, como materiales naturales que tenemos perfectamente comprobado que favorecen la salud, el bienestar y también la productividad de los empleados. Hablamos de colaboración y transversalidad. Una de las cosas que salieron durante las sesiones de trabajo es el hecho de que en la administración pública, como en tantas otras empresas, se trabaja muchas veces por silos. Uno no sabe lo que hace la gente que trabaja en otro departamento, en otra unidad de negocio, en otra secretaría. Y pensamos que eso es algo que hay que atacar, que hay que combatir, hay que tratar de que la gente colabore, comparta información y trabaje de manera colaborativa. La transparencia, se ha mencionado antes, especialmente en un ente público, es muy importante, ¿no? Y eso se puede conseguir de muchas maneras. Se puede conseguir físicamente, haciendo que no haya barreras visuales ni físicas entre los empleados y entre los diferentes grupos que trabajan en un espacio, y también se puede hacer de una manera cultural, consiguiendo que se transmita la información, que se compartan los éxitos, que se publiquen, que se premien. Y eso nos parece que forma parte de la cultura que tiene que imperar dentro de este nuevo edificio. Y luego la variedad y flexibilidad. Aquí de lo que se trata es de entender que no vale el café para todos, que hay que buscar soluciones diversas, que todos somos diferentes, que tenemos diferentes necesidades y sobre todo a lo largo del día cambiamos, ¿no? No es lo mismo un lunes que un viernes, principio del año, final de año. Esa variedad tiene que venir también contrastada con la flexibilidad. Esto indudablemente es un activo público y por lo tanto pues hay que sacarle el mayor partido posible y pensar que estos espacios tienen que funcionar hoy, dentro de 2 años y dentro de 5 con el menor gasto posible, ¿no? La equidad también nos parece un concepto fundamental, hacer un espacio justo, un espacio en el que digamos cada persona tenga lo suyo, y eso es algo que antes, como vosotros sabéis, no ocurría, porque había pues muchísimos espacios variopintos. Trabajamos en 5 o 7 edificios de los que teníais en Barcelona, edificios que originalmente no estaban pensados como espacio de trabajo. Había edificios palaciegos del siglo XIX, había otros edificios de vivienda reconvertidos, había gente que tenía despachos de 70 metros cuadrados, había gente que estaba en zonas sin iluminación, y eso pues realmente es algo que yo creo que no es sostenible y que tenemos que superar, ¿no? Y conseguir que ese espacio pues sea equitativo y equidistributivo. La eficiencia, pues eso fue también uno de los pilares del cambio. Nosotros medimos los metros cuadrados asignados por cada uno de los empleados de media y en cada uno de los edificios, y salían pues unos estándares que realmente no son eficientes, y indudablemente en un ente público pues hay que hacer una utilización racional de los recursos, con lo cual uno de las palancas de todo este cambio, por qué no decirlo, también es la reducción de metros cuadrados ajustada a unos estándares que pensamos que son más que suficientes para que hagáis vuestro trabajo satisfactoriamente. Y por supuesto, pues representar los valores institucionales. Yo creo que es una de las funciones más hermosas y más encomiables que hay, la función pública, y esa capacidad de transmitir lo que se hace dentro y todos los proyectos que hay en marcha, pues creo que es importante, ¿no? Y representarlo, bueno, pues por generar un orgullo de pertenencia que es fundamental en cualquier empresa. De manera que todo esto son los principios que nosotros planteamos y que luego van desgranándose, que van detallándose en un montón de iniciativas, recomendaciones a diferentes niveles. Nosotros lo que os planteamos fue un modelo que es el que llamamos movilidad híbrida y que tiene que ver con cómo se utilizan los espacios. Esto es la evolución, espero que lo veáis, la evolución de los espacios de trabajo desde los modelos más tradicionales, de la oficina de toda la vida, de la oficina celular, de la oficina compartimentada, la oficina jerárquica con un pasillo y muchos despachos, cómo se pasó al espacio abierto, el famoso open space que tiene más de 100 años. Ahora constantemente en la prensa vemos noticias sobre que si el espacio abierto, esto o aquello, el espacio abierto como tal tiene más de 100 años, no es ninguna novedad. Lo que se ha ido innovando es la variedad de espacios y cómo esos espacios se van utilizando, de manera que pues vamos en la familia 3 vamos incluyendo diferentes espacios que responden a las distintas actividades que se hacen durante el día, y el modelo de movilidad híbrida responde a la realidad de que mucho del trabajo que hacemos durante nuestro día pues no es en la mesa. Es en salas de reunión, es espacios informales, es en la cantina, es porque estamos visitando a clientes, porque estamos visitando a proveedores, porque estamos viendo obras o porque estamos haciendo cualquier otra actividad. De manera
que lo que estamos implementando para muchísimas empresas es la posibilidad de que los espacios sean flexibles, que sean no asignados, que sea un espacio compartido en el que uno, en lugar de tener sus 3 metros cuadrados de pequeña mesa, tiene 3.000, que es lo que tiene la oficina. Y el espacio se utiliza, como digo, de una manera compartida, igual que estamos acostumbrados a utilizar de manera compartida un montón de cosas, pues como es el transporte, como es la vivienda, como es los espacios dotacionales. Es decir, estamos viviendo en la economía colaborativa y creo que esto es un paso más. Y finalmente hay otro modelo que es la movilidad total, en la que empresas están yendo a una desasignación total de los puestos de trabajo. Nosotros lo que os planteamos es un modelo 4 que, por supuesto, luego puede ir adaptándose a lo largo del tiempo, pero nuestra recomendación es que hagáis un uso compartido, un uso flexible de esos puestos de trabajo por las razones que ahora os contaremos. Y como os decía, estas son las 3 patas fundamentales de estas nuevas formas de trabajo. Lo cierto es que la pata 1, la arquitectura, ya está construida. No sé si habéis estado, yo recomiendo encarecidamente que vayáis a verlo, porque lo digo sinceramente, creo que es un edificio francamente espectacular, creo que es un esfuerzo que se ha hecho de consolidación ejemplar, lo digo sinceramente, lo digo aquí, lo digo en muchísimos otros foros. El espacio interior recoge estas recomendaciones que ahora iré desgranando, de manera que esto ya está hecho. La parte tecnológica también se ha dado un salto importante, por supuesto, dentro de las capacidades y de los recursos que tenéis, pero se va a haber un equipamiento tanto de hardware como de software mucho más avanzado, que os van a permitir utilizar estos espacios de manera flexible y de manera colaborativa. Y ahora, digamos, la madre del cordero, la última pata que queda por construir, es la cultura organizativa. Sois vosotros y la manera en la que gestionáis a vuestros equipos. Y esto es fundamental, porque uno puede tener la mejor oficina del mundo, pero si realmente tiene un estilo directivo o un trato con sus empleados que no fomenta esa colaboración, que no fomenta esa transversalidad, pues nada de eso va a funcionar. Y me atrevería a decir que es el pilar más importante, porque uno puede trabajar en una oficina terrible, pero si tiene una cultura de trabajo, si tiene unos compañeros que fomentan el trabajo en equipo, la misión, el propósito colectivo, pues va a estar feliz y va a ser productivo, mientras que lo contrario no funciona. Con lo cual, aquí es francamente importante que vosotros pues entendáis que tenéis que hacer ese esfuerzo por hacer que esto funcione. Como parte de la arquitectura, nosotros propusimos esta hoja de ruta, ¿no? Estos 6 tipos de espacios en estas proporciones. Esto, en el fondo, fue la síntesis del trabajo que nosotros hicimos, como digo, después de estar trabajando 6 meses aquí con vosotros. Y lo que pretende es, bueno, pues que haya, por supuesto, espacios de trabajo individual, espacios donde hay una concentración media, una concentración alta, pero una gran proporción de otros tipos de espacios que tienen que ser utilizados pues para trabajar de manera colaborativa, para intercambiar información y demás. Apostamos porque hubiese entre un 5 y un 10 de espacios de aprendizaje, que hubiese espacios para la creación, para la innovación, para hacer sesiones de trabajo creativo, como el que vais a hacer dentro de poco, espacios para la socialización, espacios para el descanso, son zonas de trabajo. Estar tomando un café no es estar perdiendo el tiempo. El pensar que estar 8 horas mirando una pantalla de televisión es la mejor manera de ser productivo es completamente erróneo y espero que estéis de acuerdo conmigo. A lo largo de las jornadas de trabajo es importante hacer descansos, es muy importante hablar con los compañeros, empatizar con ellos por una cuestión personal, como digo, de empatía, y por una cuestión profesional, de que te vas enterando de cosas que están ocurriendo, de otros proyectos que hay en marcha, se aprovechan sinergias, vete a hablar con tal persona. Esos actos sociales, cotidianos, pequeños, de tomar café, de descanso, son absolutamente fundamentales. Insisto, quien pretenda que sus empleados estén trabajando 8 horas al día delante de su televisión, de su pantalla, como manera de ser productivos, creo sinceramente, y la experiencia que tenemos en hacer docenas de las mejores oficinas en todo el mundo, es así. La productividad en un espacio de trabajo, la colaboración, la creatividad, tiene que ver muchísimo con la socialización. Y también con compartir información, con hacer espacios donde se pueda compartir esa información, donde se pueda hablar, donde se pueda hacer presentaciones en público, donde se fomente el hablar de los proyectos, de los éxitos. Y eso, como podréis entender, tiene muchísimo que ver con vosotros, con establecer rituales, y hablaremos de eso ahora, en los que los miembros de los equipos cuenten de manera periódica, de manera positiva, aquellos proyectos en los que están involucrados. Y especialmente en la administración pública, donde se está hablando del bien común, creo que es especialmente relevante. Y, por supuesto, pues espacios colaborativos, tanto formales como informales. Salas de reunión, por supuesto, de diferentes tamaños, por supuesto. Pero también salas de reunión informales, salas que no se tienen que reservar.
salas donde uno se puede encontrar con alguien y ponerse a hablar de algo, hacer una presentación durante 15, 20 minutos. Esto, por eso es un círculo, lo que pretende es cubrir todo el espectro de actividades que nosotros sabemos que se hacen en un espacio de trabajo contemporáneo y que, por otro lado, hemos estudiado en vuestros espacios de trabajo. Es decir, nada de esto, en el fondo, debería sorprenderos, porque es algo que de una manera u otra ya está ocurriendo, pero en espacios que no están acondicionados para eso. Y todo eso es lo que nosotros llamamos, y perdonadme el anglicismo, pero es el término que ha utilizado la industria, el activity-based working, es decir, trabajo basado en la actividad. Es decir, las personas eligen dónde trabajar en función del trabajo que tengan que hacer. Y no simplemente uno tiende por naturaleza a su mesa, porque hay otros momentos en los que tiene que hacer conversaciones telefónicas, llamadas a larga distancia, presentaciones a un equipo, sesiones creativas para hacer un brainstorming. Es decir, hay un montón de cosas que no se hacen en la mesa. Las mesas deberían ocupar aproximadamente el 40 o el 50% del espacio. Pero el resto de la oficina, y fijaos que el 50% del espacio, es decir, es muy significativo, más de o la mitad prácticamente de todos los espacios están pensados para un trabajo más allá de lo individual. Y como digo, esto al final lo que requiere es una cierta flexibilidad. Es evidente que uno no puede estar en dos sitios a la vez, de manera que si está en una zona colaborativa, si está en una zona social, en ese momento no está en su puesto de trabajo. De manera que cuando escalamos esta movilidad, que es interna y que es interna, vosotros hoy no estáis en vuestro puesto de trabajo y probablemente como directivos que sois paséis mucho tiempo fuera en labores de representación, en labores que os requieren estar fuera de la oficina. Nosotros, como digo, medimos durante una semana 1.200 puestos de trabajo y analizamos que había una serie de perfiles que llamamos ancla, que pasan mucho tiempo en su puesto de trabajo, pero igual que hay perfiles ancla, también hay perfiles que llamamos navegadores que pasan muy poco tiempo dentro de su espacio de trabajo. Entonces, al final, dentro de una población laboral suficientemente grande, lo que vemos es que hay márgenes de optimización, hay mucho espacio desutilizado, infrautilizado, que podemos dedicar para todos esos otros colores, para todos esos otros espacios. Es decir, lo que no tiene sentido es duplicar, es decir, hacer todos estos espacios para duplicar. No, con una cantidad de espacio suficiente y eficiente, conseguir que todas estas actividades tengan cabida. Propusimos esta matriz de espacios, que son en función de las categorías de espacios que habéis visto, pues una serie de tipologías espaciales que, como veis, van de más informal a menos informal. Y esa categoría, esa diferencia también nos parece importante, ¿no? Ver que hay una serie de espacios formales que hay que reservarse, que son las salas de reunión, por supuesto, pero otras más informales, pues que no hay que reservar y que son para reuniones rápidas, para reuniones de 15, 20 minutos, que por otro lado son francamente eficientes. Y por supuesto los espacios como el office, como la cantina, como zonas para café, hemos hecho una apuesta muy importante y está perfectamente reflejada en el proyecto. Esto es la planta de arquitectura que se hizo, se convocó un concurso de arquitectura con el pliego que nosotros hicimos y los arquitectos, que son los mismos arquitectos del edificio, un estudio fantástico de aquí de Barcelona, pues lo que ha hecho es reflejar todas esas tipologías y todas esas cuestiones que nosotros planteábamos dentro de estas plantas de arquitectura. Los que no hayáis estado, os recomiendo que vayáis a verlo porque creo que ha quedado francamente bien y es un espacio que, por supuesto, pues hay que visitarlo, ¿no? Entonces, lo primero que nos encontramos en estas plantas, en las que hay dos entradas, es esta especie de gran óvalo, de gran huevo, con una mesa alta con una pantalla, ¿no? Esto es un espacio informal para reuniones rápidas, de pie, en el que uno puede pues, tener una reunión con 5 o 6 personas, con su equipo o con otros, y una presentación. Está rodeado por un paquete de taquillas donde cada persona va a poder dejar por la mañana o por la tarde sus enseres personales. Y luego tiene también un espacio de impresión y de almacenamiento de material de oficina y 2 cabinas para hacer conversaciones telefónicas. Este espacio es también donde se van a centralizar las papeleras, por supuesto, con sus 3 puntos de reciclado. Es decir, yo lo que no recomiendo es que haya una papelera por cada empleado. En el fondo es algo tremendamente antihigiénico y además no responde a criterios de reciclaje de las basuras. Con lo cual, tanto el material de oficina como las basuras como la impresión van a estar centralizadas en estos puntos a lo largo de la planta. Y luego lo que nos encontramos es estos espacios de aquí, que hay diferentes tipologías a lo largo de la planta que lo que fomentan pues, son esos momentos informales, esos intercambios de información, esos bancos, esos muebles soft, ese mobiliario más informal, más
casi como el que uno se encuentra en una cafetería, en un restaurante, menos corporativo, más cómodo, más amigable, donde se pueden tener conversaciones informales sin necesidad de reservar una sala, ¿no? Uno de los principales problemas que siempre me encuentro a la hora de diseñar oficinas es la falta de espacio, la falta de salas de reunión, ¿no? Por supuesto que aquí hay salas de reunión suficientes, pero también lo que yo recomiendo es que muchas reuniones no es necesario reservar una sala con antelación. Es una reserva que muchas veces luego, pues al final no se cancela, la sala queda bloqueada. Estoy aproximadamente el 30-40% de las reuniones que una persona tiene durante la semana son informales. No es necesario reservar una sala formal y se pueden resolver de una manera mucho más rápida en estos espacios. Luego, lo que veréis mucho en la planta son estos paquetes de aquí que son de armarios, es decir, va a haber una apuesta muy, muy importante por la reducción del papel, por la digitalización. La administración ya ha entrado en un proceso de digitalización, que por supuesto es costoso y dado la cantidad, el volumen de papel que trabajáis, pero aún así, por supuesto, pues va a haber una dotación de armarios para poder guardar papeles, y lo que va a haber es abundante vegetación. Todo el edificio, tanto dentro como en el patio, como en el interior, va a contar con vegetación, ¿no? Y eso era uno de los principios. ¿Os acordáis que hablábamos en un principio de la salud, el bienestar, los elementos naturales, la biofilia? De manera que, al final, todo este espacio abierto lo que va a venir es acotado en diferentes zonas, bien por los elementos comunes, bien por las zonas informales o bien por las estanterías con vegetación, lo cual es francamente interesante. Luego va a haber otros, siempre pues a lo largo de toda la planta, hay otros espacios como estas cabinas donde uno se puede meter para tener una conversación telefónica, una conversación más privada. Y luego hay estos otros elementos que llamamos, hay otro más abajo, que llamamos vagones, que son pues estos muebles un poco como de, nosotros coloquialmente le llamamos de hamburguesería, donde pueden trabajar hasta 4 personas con asientos suaves, donde habrá una pantalla también para proyectar, y que resuelven, pues me atrevería a decir eso, el 30-40% de las reuniones que habitualmente se tienen en una sala de reuniones formal. Y que fomentan también pues esa transparencia. Al final, pues 3-4 personas que están hablando ahí, bueno, pues la gente está viendo que están hablando, ¿no? No están ocultando nada, hay conversaciones cruzadas, y hoy en términos, creo que ese flujo de información es francamente positivo. En el otro lado de la planta pues tenemos algo similar, hay algunas alternativas que cambian. Aquí tenemos este ágora, una de las tipologías que os planteamos es el ágora, ¿no? Es esa pequeña tipología casi romana, ¿no? Donde pues un grupo de 10-12 personas pues escucha a otro, ¿no? Y lo que tenéis pues un paquete de taquillas aquí y luego pues unos bancos con unos mobiliario ahí para que alguien pueda hacer una presentación, pueda hacer una reunión de equipo por la mañana sin necesidad de meterse, como digo, a una sala de reuniones formal. Luego también pues hay diferentes elementos como estas mesas de aquí separadas con una mampara curva donde pues se pueden tener reuniones rápidas e informales sin necesidad de ir a otro sitio. Al final pues lo que tenemos es una abundancia muy grande de tipologías de espacio, de más formal a menos informal, y que se ve complementada pues con algunos espacios muy significativos como es este, ¿no? Que es el office o es la cafetería, ¿no? el coffee point de cada una de las plantas. Para todo el complejo, en la planta baja va a haber un espacio de cantina donde se va a poder comer y donde va a haber una cocina, pero en cada una de las plantas lo que se ha incluido es este punto con un frigorífico, con una máquina vending y con una pica, donde bueno, pues se va a poder tomar ese café por la mañana, ¿no? Y es un espacio de unas dimensiones muy buenas, con, por supuesto, con luz natural a través de todas estas ventanas de aquí, y que bueno, pues que pretende ser ya algo mucho mejor que los puntos de vending habituales que muchas veces encontramos en espacios menos favorecidos, ¿no? También tiene otras salas muy generosas como esta, que es un formato aula, que lo que va a tener es un mobiliario con ruedas, un mobiliario flexible con pizarras y bueno, y con un equipamiento que yo entiendo que vosotros iréis cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, oye, aquí van 2000 y pico personas de diferentes departamentos, diferentes secretarías, y lo ideal es que con el tiempo pues cada uno de vosotros vayáis en la medida de lo posible haciendo vuestro este espacio y utilizando todas estas instalaciones según vuestras necesidades, ¿no? Por eso la provisión de espacios y de metros creo que es muy interesante porque os lo permite hacer, ¿no? Tenemos aquí los paquetes de taquillas, tenemos aquí estos vagones, fijaos que aquí hay 3,
que os permiten tener pues, reuniones rápidas, digamos, saltar de ahí a ahí. Y luego hay algunos puestos diferenciados que hemos llamado puestos faros, que son pues, para miembros directivos que lo que hacen es estar ahí en torno a su equipo, ¿no? Entonces, la idea es que una persona pues, pueda tener un equipo de 5, 10, 15 personas y pueda estar siempre localizable en este puesto faro, ¿no? Y el resto, por supuesto, es un espacio abierto, pero siempre, como veis, generando esta especie de zonas más recogidas entre las piezas de almacenamiento y de vegetación. Y luego, finalmente, pues aquí hay una sala de reuniones grande, aquí habrá un despacho, algunos despachos sí que se han mantenido, y otra sala que hemos llamado laboratorio, donde va a haber pues, otro tipo de mobiliario flexible que os va a permitir tener reuniones pues, más creativas, más colaborativas, ¿no? Yo creo que este espacio lo que se pretende es que os reunáis y que colaboráis de una manera diferente. El cambio tecnológico, pues hay una apuesta, ¿no? Estas son las recomendaciones que hicimos porque hubiese un equipamiento que no es ciencia ficción, no se trata aquí de hacer la guerra a las galaxias, se trata de tener un equipamiento de hardware y de software, pues como el que tenemos en nuestras propias casas, ¿no? Nuestros móviles, nuestras tablets. De lo que se trata es de que los puestos sean ergonómicos, que tengan doble pantalla y que tengáis el equipamiento necesario para poder trabajar de la mejor manera a lo largo de la oficina, ¿no? Y estas son las recomendaciones que nosotros hicimos. Y se ha hecho un esfuerzo importante porque haya un salto tecnológico. Y una de las claves de todo este salto y de la flexibilidad de los espacios lo hablaba antes con alguno de vosotros, la política de mesa limpia, ¿no? Yo creo que una de las grandes diferencias de los caballos de batalla de un espacio de trabajo digital, de un espacio de trabajo contemporáneo, es el papel. Yo sé que como administración pública trabajáis con muchísimos papeles, pero esos papeles probablemente pues, no tengan que estar en un montón encima de una mesa por una cuestión de seguridad, de confidencialidad o de orden. Creo que además del esfuerzo de digitalización, hay que tener un esfuerzo de orden y de tener el papel en los sitios en los que tiene que estar. Y creo que la cantidad de razones que apoyan la política de mesa limpia son muy numerosas, ¿no? Desde sostenibilidad hasta ecología, accesibilidad, la optimización del espacio. Creo que es un cáncer el papel en el fondo de las oficinas, ¿no? Y armarios va a haber abundantes. Y lo que yo pido como hecho realmente fundamental para tener un espacio de trabajo colaborativo y contemporáneo es que haya una política de mesa limpia, de manera que por las noches, y esto como digo lo estoy haciendo en empresas de todo el mundo y algunas más modernas, tecnológicas y otras menos modernas como sector seguros o sector automoción, otras empresas con las que estamos trabajando, como digo, no tienen perfiles tipo millennial, son gente de otras generaciones y en las que esto ha sido clave conseguir que la gente por las noches recoja todo lo que tiene en su mesa, lo guarde o bien en los armarios o bien en sus taquillas y deje la mesa absolutamente limpia. También por la razón de que si no, las mesas no se pueden limpiar. Los que trabajáis en Facility sabéis, no hace falta trabajar, sabéis que una mesa llena de papeles es imposible de limpiar de verdad porque está llena de recovecos, con lo cual eso se va acumulando polvo y suciedad. De manera que creedme que la política de mesa limpia favorece el orden, favorece la confidencialidad y favorece la limpieza. De manera que yo creo que es fundamental que para un equipo que trabaje en estos espacios es tener esa política de mesa limpia, por la noche dejarlo todo y por la mañana volver a ocupar un puesto de trabajo. Y si tengo que estar en una mesa, estar en una mesa, y si tengo que tener una reunión, estar en una reunión. Otro de los temas que los espacios flexibles solucionan muy bien es el tema del aire acondicionado, que siempre es uno de los dramas de las oficinas, ¿no? Tengo frío, tengo calor, tengo el chorro encima, este molesta. Bueno, pues los espacios flexibles lo que permiten es alejarse de ese chorro de aire frío, ponerse junto a la ventana, alejarse de la ventana, acercarse a una gente. Es decir, hay un montón de beneficios vinculados con esa capacidad de elección dentro de una serie de barrios, dentro de una serie de zonas que vosotros vais a tener. Vais a tener, pues como digo, pues una zona de vuestra secretaría, de vuestra dirección, pero dentro de esa zona yo lo que os recomiendo es que lo entendáis como un espacio compartido, donde unos días estaréis aquí y otros días estaréis ahí, y que seáis digitales y que seáis ágiles y que utilicéis todo el espacio de una manera eficaz. Como allá entramos en la parte fundamental y un poco por lo que estáis hoy aquí, que es la cultura organizativa. Nosotros recomendamos, a partir del catálogo original de espacios de trabajo de la Generalitat, recomendamos una reducción significativa de los despachos, o sea, de los signos de estatus y de jerarquía. En el fondo, el despacho, pues históricamente ha formado parte de la carrera profesional de una empresa y del crecimiento y del estatus. Pero ese modelo, digamos, de estatus a partir de tamaño de despacho, pues nos parece que también está obsoleto y creo que todas las empresas, tanto públicas como privadas, están yendo a procesos de
horizontalización de las estructuras, ¿no? Hacer estructuras mucho más horizontales y menos verticales. Y uno de los signos es el tamaño de los despachos y la cantidad de los despachos. Entonces, como vosotros sabéis, pues se ha hecho una reducción muy significativa del número de despachos, fundamentalmente porque es que si no, no hubieseis cabido. Eso, hicimos unos números y la cantidad de despachos que, de los que veníais y a los que ibais, pues hubiese colmatado todo el edificio, con lo cual pues estaríamos cargándonos automáticamente todo este proyecto, ¿no? Decís que no cabríamos con esos despachos. Y esa búsqueda de eficiencia, esa búsqueda de horizontalidad y esa búsqueda de transparencia, pues tiene que ver con esta reducción de los despachos. Muchos de los cuales también dijimos, oye, que vayan a un lugar menos predominante. En muchas de las oficinas tradicionales, los despachos están en la fachada y el open space, el espacio abierto, está en el centro, bloqueando la luz. Muchos de los edificios que nosotros analizamos eran así, estaban los despachos fuera y los espacios de trabajo en el centro. Y lo que propusimos es, bueno, pues, por supuesto, dependiendo de la forma de la planta, el cambiar, es decir, oye, vamos a llevarnos los despachos al interior o a los extremos y vamos a liberar todo el espacio y toda la luz natural para que los empleados disfruten de ella. Bueno, pues estas son cosas que se han hecho, estas son cosas que se han hecho. Y que nosotros sabemos que cuando lo hacemos funciona. Sabemos que el activity-based working, sabemos que los espacios flexibles, que los espacios horizontales, que los espacios ágiles funcionan. Se mejora la satisfacción de los empleados. Por supuesto, en esa curva de cambio que ocurre, pues siempre hay un sector de los empleados que son lo que ahora se llaman los blockers, ¿no? Es decir, siempre hay gente, por eso estamos hablando de un 67, es decir, hay un 30%, es decir, yo no tengo una varita mágica, nadie tiene una varita mágica, pero la inmensa mayoría de los empleados, en nuestra experiencia, y esto lo hemos medido con encuestas de postocupación y volviendo a las oficinas, mejora. El compromiso de los empleados, al final, bueno, ya lo veréis, cuando estáis haciendo visitas, cuando vayáis, cuando veis que al empleado al final se le da una confianza de la que hablaremos ahora, porque claro, toda esta movilidad tiene que ver con el depositar confianza en el empleado, es decir, ya no te estamos valorando porque pases 6 horas, 8 horas al día mirando una pantalla, sino que te estamos dando libertad, te estamos dando la posibilidad de trabajar cuando quieras y donde quieras dentro de este edificio. Y eso genera un mayor compromiso y genera un aumento de la productividad de los empleados, ¿no? Y eso tiene que ver con la atracción y retención de talento. La administración pública, históricamente y en los últimos años, lo sabéis, pues no ha sido un foco de atracción del empleo joven, pero esto indudablemente va a favorecer y eso lo estamos viendo como los requerimientos de las nuevas generaciones, pues tienen mucho que ver con esta flexibilidad, con esta libertad, con esta manera de decir, oye, yo soy productivo, pero a lo mejor prefiero estar trabajando, tomándome un café, contestando los correos, que estar siempre atado a mi puesto de trabajo, haga lo que haga, ¿no? Y es algo que creedme, las nuevas generaciones cada vez valoran más, ¿no? La agilidad y la flexibilidad del puesto de trabajo, ¿no? Y tiene que ver también con el absentismo y tiene que ver, pues, con la motivación con la gente con la que va al trabajo y con que no todos los días sean lo mismo. Yo mismo he trabajado antes de un espacio ágil y después. Y es que te cambia el día a día. Yo antes iba a una oficina y siempre estabas ahí y todos los días eran iguales. Veías a una persona, veías a otra. Los que estaban 3 puestos más allá ya no sabías quiénes eran. Con esto empiezas a ver como bueno, pues tus días cambian y un día te sientes más dicharachero y vas a una zona donde sabes que la gente habla más, otro estás más recluido porque tienes que acabar un informe, empiezas a sentarte al lado de gente que no conocías, oyes conversaciones. Tu día a día cambia y eso acaba con el sedentarismo y sobre todo con la monotonía, que es, pues, uno de los grandes males del mundo de la oficina tal y como lo hemos conocido, ¿no? Entonces, el reto que vosotros os vais a encontrar es decir, bueno, ¿cómo gestionar equipos dentro de esta cosa rara que se llama activity-based working? Si yo no sé dónde está mi gente, si puede estar en la cafetería, si puede estar en una sala de estas colaborativas, si puede estar con su ordenador en la terraza del edificio, ¿cómo voy a saber dónde está? ¿No? Yo necesito saber dónde está la gente y necesito ver que están haciendo su trabajo en cada momento. Por eso yo os quería lanzar una serie de consejos y de recomendaciones, y esto han sido 30 minutos. Yo lo que recomiendo es que sigáis trabajando en ello y también recomiendo que si alguno de vosotros, cuando os hayáis mudado ahí, realmente encontráis muy difícil gestionar equipos dentro de este espacio flexible, que pidáis ayuda, que levantáis la mano y que se abunde con formación y contando otras experiencias y que venga más gente a contaros cómo trabajar así, porque creo que no hacer nada no es una opción, creo que esto es algo a lo que está yendo todo el mundo y que además tiene beneficios muy claros.
una de las recomendaciones, y son cinco, que yo os quería hacer para gestionar equipos en espacios flexibles, es que las acciones al final tienen más poder que las palabras, que vosotros seáis ejemplarizantes, que prediquéis con el ejemplo y que vosotros os mováis en esos espacios de una manera habitual. Ya lo veréis, es que es un espacio que da gusto verlo, es un espacio moderno, luminoso, con materiales, con madera, con mobiliario informal, chulísimo. Es decir, es que da gusto realmente moverse por la oficina y sobre todo pues fomentar esa especie de confianza y de informalidad. Hacerlo vosotros, sed vosotros mismos quienes lo utilicéis. Y luego para ubicar, para saber dónde está la gente en cada momento, pues no hace falta ni gritar ni preguntar a otro. Vais a tener herramientas de mensajería instantánea que os permiten saber dónde está la gente y decir, ¿dónde estás? Pues estoy en una reunión. Y de manera mucho más efectiva que levantándose, sabéis dónde está la gente. Es algo que lo estamos haciendo cada día con nuestros teléfonos móviles, no hay ninguna diferencia, pues se trata de utilizar esa manera de comunicarnos con nuestros empleados. Empezar a trabajar por objetivos y no por presentismo. Y como digo, esto es un estilo de gestión que va más allá de esta charla, tendréis que desarrollar, pero nos parece que es muy importante empezar a evaluar a la gente de una manera clara, determinando objetivos y viendo regularmente que aquellos trabajos que se les han planteado se cumplen, ¿no? Es al pensar que una persona, por estar calentando la silla, es productiva, pues a mí me parece que es un error, ¿no? Y por supuesto, pues desarrollar las habilidades y los talentos de los empleados, y esto pues es un esfuerzo que se os requiere. O sea, yo creo que si todos estamos de acuerdo en que queremos ir a ese espacio equitativo, transparente, colaborativo, horizontal, pues el esfuerzo que os hace es que vosotros desarrolléis estas habilidades en vuestros empleados, les empoderéis y les deis la confianza necesaria para trabajar por objetivos y premiéis todas esas actitudes, ¿no? La comunicación se hace fundamental, aunque digo, vosotros idealmente vais a estar en una zona, en un área, ¿no? Los equipos de 5 a 50, 100 personas van a estar dentro de una zona, pero sí que lo que vamos a fomentar es esa movilidad, esa flexibilidad dentro del edificio, con lo cual muchas veces pues no sabréis dónde está la gente, igual que ahora vais a un sitio y sabéis que una persona está siempre ahí. Entonces lo que nosotros recomendamos es que establezcáis reuniones periódicas con los equipos, ¿no? Pues todos los lunes por la mañana, todos los jueves por la tarde hacemos una reunión de equipo, nos informamos sobre lo que va a pasar durante la semana, alguien cuenta las incidencias, los viajes que va a hacer o los clientes o proveedores que va a haber. También en lo que en inglés se llama el one-to-one, es decir, oye, voy a sentarme con cada persona una vez a la semana, una vez cada 15 días, depende del grado de seniority de esa persona, si es un perfil más joven, si es un perfil con más experiencia, pero sí que en vez de depender, es decir, como yo a esta persona sé que la voy a ver todos los días aquí a las 10 de la mañana, pues en vez de, como esa persona a lo mejor en ese momento está haciendo otra cosa, pues yo lo que hago es vamos a establecer ese calendario de rituales, de protocolos y de reuniones de manera semanal, ¿no? Y pues todo ese mundo de las reuniones de equipo organizadas para que una vez que ya ha habido ese punto de contacto, cada uno pueda desenvolver su trabajo de la manera más adecuada, ¿no? La confianza, o sea, esta es la palabra clave, la confianza. La gente que no trabaja o que tiene un rendimiento inferior al normal se va a escaquear en un ambiente de oficina normal o en un ambiente flexible en cualquier edificio. O sea, yo no estoy diciendo que estos espacios transformen a la gente y la hagan más trabajadora de repente, ¿no? Eso es indudable que nos vamos a encontrar con perfiles de todo tipo. Pero sí que vosotros, en mi opinión, tenéis que dar ese grado de confianza que, por supuesto, los empleados tienen que devolver. Y por eso también los departamentos de recursos humanos están teniendo, digamos, una nueva tarea para evaluar estos nuevos espacios, ¿no? Estos nuevos perfiles. Es decir, tiene que haber una evaluación sistematizada de los objetivos y de las cosas que ha conseguido a lo largo de un año un empleado para poder evaluar su performance, para poder evaluar su desempeño. Y esto, yo creo que lo que se trata es que habléis con vuestros departamentos de recursos humanos, con las personas responsables y digáis, oye, necesito un apoyo a la hora de evaluar el desempeño de mi equipo, porque antes lo tenía más fácil y ahora lo tengo un poquito más de complicado. Y, por supuesto, explicar todo esto, ¿no? Yo creo que pues, se está haciendo un trabajo encomiable de gestión del cambio, de contar todas estas razones, de contar cómo van a ser los espacios, y vosotros tenéis esa responsabilidad de transmitir todo ese cambio, de creéroslo y de apoyároslo. Si vosotros no os lo creéis, al final, pues no va a funcionar, ¿no? Yo creo que va a haber como una
corriente negativa hacia las personas que os reportan, ¿no? Yo creo que eso es algo que no debería ocurrir. Porque en el fondo de lo que estamos hablando pues es de un liderazgo positivo, o sea, de la motivación, de la búsqueda de propósito, de exponer públicamente el éxito y los trabajos de las personas, ¿no? Los proyectos en los que estáis inmersos, en su gran mayoría, pues tienen que ver con el bien común. Yo creo que se hace un trabajo espectacular desde la administración pública y no se comunica, no se comunica ni afuera ni adentro, y quizá comunicarlo afuera pues es más complejo, pero la comunicación interna de los proyectos grandes, pequeños, medianos en los que estáis inmersos es fundamental. Y la comunicación dentro de un equipo de 5, de 7 personas, de 10 personas, marca una diferencia al conseguir empoderar a un empleado y contarle lo que ha hecho, lo que ha conseguido, cuáles han sido sus éxitos, nos parece que es fundamental, ¿no? Y dar visibilidad al trabajo de todos, ¿no? Me parece que es algo por lo que tenéis que apostar, porque eso será el resultado de la transparencia y de la equidad en la que todo este espacio está basado, ¿no? De manera que ya por acabar, esta y la siguiente, estos son los 5 puntos: que prediquéis con el ejemplo, que empecéis a evaluar el desempeño de vuestros empleados en base a objetivos concretos, semanales, mensuales, anuales, que establezcáis nuevos canales de comunicación con ellos, muchos de ellos a través de la tecnología, muchos de ellos mucho más informales, que fomentéis la confianza mutua entre vosotros y vuestros empleados y que hagáis ese liderazgo positivo poniendo en valor los éxitos y el desarrollo de vuestros empleados, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque esto funciona, porque, como digo, nosotros lo llevamos haciendo muchísimos años en todo el mundo, empresas privadas, empresas públicas, de todos los sectores, y al final yo creo que todos somos personas, ¿no? Creo que nos equivocaríamos si dijésemos que hay algo muy diferente en la administración pública que en otras empresas no lo hay. O sea, somos personas, realizamos un trabajo y generar este clima de confianza al final, pues lo que fomenta es que seamos más, ¿no? Seamos que yo creo que una comunidad de personas es capaz de generar más que los individuos. Esa es una creencia fundamental. Las buenas ideas pueden venir de cualquier sitio. Creo que precisamente para atraer a una población laboral más joven, para fomentar esa colaboración, hay que premiar el flujo de información y las ideas, el empoderamiento de los empleados, la libertad, la tecnología, el poder trabajar desde alguno de los espacios fantásticos como la cantina en planta baja que vais a tener. Eso va a hacer que vuestros empleados estén mucho más comprometidos, la confianza, y buscar un propósito. Y esto es, por supuesto, una conversación de más calado, pero creo que el propósito ya lo tenéis, que es el bien común, desarrollarlo, ¿no? Y precisamente esa tiene que ser vuestra palanca para posteriormente conseguir que todo esto funcione. Y yo estoy de verdad plenamente convencido. Llevo ya 2 años con vosotros, pero muchos más años ayudando a cambios similares. Sé que el cambio ocurre, lo he visto con mis propios ojos. Estoy con muchísimas ganas de venir aquí en marzo, de venir en mayo y de venir cuando haga falta, porque yo seré el primero que venga aquí con otros clientes a enseñar lo que se ha hecho aquí y os veré. Y estoy de verdad plenamente convencido de que muchas de estas cosas empezarán a resonar, empezarán a hacer clic. Ya está ocurriendo en muchas de las personas con las que trabajamos hace 2 años, que ya conocen el edificio y dicen: ahora entiendo lo que decías, ahora sé para qué es esto, ahora lo entiendo. Pues os va a pasar también, os va a pasar. De manera que lo que necesitamos es que acabéis, ahora el testigo os lo pasamos a vosotros después del esfuerzo de estos 5 años, el testigo es vuestro y estáis en condiciones pues de acabar esa carrera y conseguir que esto sea un éxito. Muchas gracias.